Muy bien, sobrinos, les quería decir que lamentablemente, pues, como que mi cámara hizo así una autolimpieza y me borró la mayoría de mis videos. La parte buena fue que los videos de este video no me los borró todos. Pero la parte mala fue que sí me borró los primeros dos videos de la presentación. Perdonen si esto los confundí un poco, pero bueno, lo que les voy a decir es que este video se va a tratar de unos penaltis a ciegas con mi amigo Michael. Quien pierda va a tener un castigo, nada más que él no sabía que iban a ser ni penaltis ni tampoco iba a ser un castigo ni nada de eso. Entonces aquí les dejo el video con su reacción y vamos con el gameplay. Voy a dejar aquí ya de una vez para que ahorita se ponga la grabación. Por favor. Ah, una cosa. Escucho. Como digo. No la he visto ya. Como digo, ¿qué equipo vas a querer? Real Madrid. Real Madrid. Ah, no, pero ya no está aquí, se me acordaron. Está en la Juventus. Ah, Juventus. Yo ya sé, creo que el Bayern. Bueno, de una vez te digo, ponte para que no veas. Pero el perdedor va a tener un castigo. ¿Cuál será? Esa risa. Pero, ¿para qué? No, pero va a que sea el cáliz y sus. ¿Eh? El cáliz. No, pero de una vez te digo, ajá, para que estén con las mismas condiciones, pues porque no te quiero decir nada, pero te voy a ganar, la neta. Es que estoy indiferente. Pero vamos a echar rápido el partido y al final lo empatamos para echar unos penales sin ver. Se cobran igual. Estamos parejos, sí. Muy bien, ya vieron, echaremos unos penales sin ver y... Muy bien, ya estamos aquí con los penales. Ahora sí te voy a decir el castigo. El castigo va a ser, pues, nada más comerse un limón, pero el puro juguito. Lo voy a poner en un vaso y al hilo, no al hilo, lo vas a tener que saborear. Va, 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 me parece. Creo que cerramos la puerta. Ya, sí. Muy bien, ya. Nos vamos a poner esto. Neta, póntelo bien porque voy a verlo y si es estampa... Yo creo que ya. Bueno, entonces, nada más es cosa de... ¿Dónde está mi control? ¿Ya? Muy bien, aprieta X. ¿Ya? Y también una, dos, tres. A ver, nada más voy a turnos de esta PC. Tiro yo, tiro yo. Puedo tirar en cualquier momento. Ya me tapé de nuevo, no veo nada. ¿No? Bueno, bueno. A las tres, una, dos, tres. Yo voy a tirar, Igual. 2000 años más tarde. Oye, espera, espera, como que estaría bien. ¿Qué pasó? A ver, espera, aguanta, aguanta. Creo que ya fui en algo. ¿Cómo vamos? 1-0. ¡Sí, fue gol, fue gol! Yo creo que para esto estaría bien poner los comentarios porque... Tápate, no hagas trampa. Ah, ¿qué ves? ¿Qué ves? ¿Cómo crees? Ya, nada más. Cosa de 1, 2, 3. Ya. Tira con... ¡Ah! A ver, ahí. A ver, ¿qué vas a tirar? ¡Tonto! ¿Qué eres, tonto? ¡Ah! ¿Qué haces? Soy un propio Jesús. Deja, ya estaba donde tiro. No, pues ya, 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 ya. ¡Gol! Yo dije. ¡Gol! ¡Sí! No, aventé porque... No, que te sirvió de tiro. A ver. A ver. No, que con esto. ¡Se nota mano!
fallé. Si... si fallas, pierdes. Y mira cómo se quedó. Ah, pero... ¡Beauty! Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Atravesó la portería, lo vas a ver. A ver. ¡Ah, pero te gané! Está llevando Karim, no puede ser. Mira, está haciendo un ritual satánico. Bueno, vamos ahora sí con el castigo. Muy bien, acaba de pasar un fail. Y es que lo que pasa es que no tengo limones. Pero por suerte tenía una mitad guardada. Miren, aquí está. Lo voy a vaciar de una vez, pero que conste que te salvaste de la mitad del reto, ¿eh? Aquí no hay trampa ninguna, lo vamos a hacer luego. Te gustan con semillas, ¿verdad? Así, sin que falte ni una gotita. O sea, esto lo vas a tener que saborear, lo gracioso va a ser tu cara. A ver si esto te hace bien para tu tos. Mira, muy bien, ándale, qué bonito. Y ahora sí. ¡Buen apetito! Una, dos, tres. ¡Saborealo, saborealo! Estuvo bueno, estuvo. La neta, sí. La neta. O sea, esto de limón, pues era como que nada más para un extra en los penales, pero bueno. Lo principal era el juego, el gameplay. Eso sería todo y nos vemos en la próxima. Adiós. Despídete. Adiós, adiós. Adiós, adiós.